Don Magni Martínez Olimán nos invitaba a reflexionar sobre la forma en la cual estos dos conceptos, justicia y democracia, se entrelazan y se condicionan recíprocamente. Ya apuntaba él, estimo que con acierto, que la libre participación de la ciudadanía en la conformación de los órganos del Estado, no obstante ser indispensable, no basta para la consolidación de un Estado democrático. Los tribunales constitucionales en el mundo desempeñan un papel fundamental en la consolidación de las democracias. A menudo se soslaya este aspecto, quizá por la necesidad de poner los acentos en los aspectos electorales, al grado de que en ocasiones inadvertidamente se considera que la democracia electoral abarca y comprende todos los resquicios y matices de la democracia. La vertiginosa evolución de la legislación electoral mexicana en las últimas tres décadas, la creciente competitividad de los partidos políticos con frecuencia incide en esta apreciación parcial e incompleta de la vida democrática. Debe verse acompasado y acompañado por la garantía de que los principios fundamentales, los objetivos comunes y los valores que sustentan a la sociedad políticamente organizada no pueden ser subvertidos o vulnerados por mayorías necesariamente cambiantes y por ello temporales. Los tribunales constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre ellos, están llamados a velar por la supremacía constitucional. A ellos corresponde la ponderación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y son ellos quienes deben garantizar, por una parte, que las minorías no se vean avasalladas por las mayorías. La ausencia de legitimidad electoral no es un impedimento si se tienen jueces constitucionales que sepan dialogar razonablemente y posicionarse de forma sensata y persuasiva frente a los debates públicos. La Suprema Corte Mexicana está convencida de que debe legitimar su actuación no solo en una jornada, sino día a día, mostrándose en su actuar y demostrando las líneas argumentativas a través de las cuales arriba a sus conclusiones. Transparencia y rendición de cuentas son elementos que no pueden disociarse de la democracia contemporánea. Ambos configuran una nueva relación de la sociedad con los órganos del Estado. En ellos concurrimos por igual los órganos estatales que encuentran su legitimidad en las urnas y los que la buscamos denodada y cotidianamente mediante la ponderación, la argumentación y la preservación de los valores fundamentales. El Poder Judicial de la Federación y en particular la Suprema Corte de Justicia reconocen en la función jurisdiccional un ingrediente indispensable, aunque por supuesto no suficiente para la construcción y consolidación de la vida democrática. Es este convencimiento el que nos ha llevado a atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para sumarnos a la Jornada Mundial de la Democracia. Nos complace enormemente que en esta segunda celebración en nuestro país corresponda a la Suprema Corte ser la sede y que podamos, a través de las casas de la cultura jurídica, difundirlo por todo el país. Hoy, dentro de una sociedad cada día más global, se suma el esfuerzo de las Naciones Unidas y con ella plantea a la sociedad mexicana que los futuros derroteros de nuestra democracia deberán necesariamente responder a los anhelos de justicia.